Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, chicas. Excelente la señal, pero me deja conectar, no sé por qué. A ver. ¿Cómo les va? Hola, César Gachi, Zulay, ¿cómo estás, Zulay? Ay, aparecí, no lo podía creer, no estaba. No estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. César Gachi Agüero, buenas tardes. Vieron que les dije que hoy me conectaba de nuevo. ¿Qué cuentan las chicas? Yo corriendo, 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 pero acá estamos. Vamos a compartir a mis grupos que no les pude avisar, recién llego de trabajar. Salen todos, abrí el celular este y salen todas, todas las invitaciones. Ay, Dios. Uy, 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 me están escribiendo por la página. ¿Cómo les va a todas? ¿Qué más está? María Godoy. Ahí las leo a todas. A ver otra. El mundo. ¿Dónde compartimos, chicas? En todos los grupos. Puse la tabla de corte. Puse la angelita y acá estamos. Bueno, listo. Ya ayudé un poquito a compartir. Acá estamos todas. Espero que no me quede. Claudita Vargas, mi profe de manualidades Dulce Kai, ¿cómo estás, mi Claudia Vargas? Díganme si se ve bien. Se ve de medio raro, ¿no? No, pero se ve, por lo menos que vean acá abajo, que es donde yo quiero mostrarles. Ahí, el trabajo. Y me dirán, Gabriela Zaragoza, Gisenia Ríos, bendiciones para vos también, mi cielo. Bueno, esta es la angelita que estamos haciendo. Compartida, gracias, mi Clau, mi profe Claudia. Así, toda, así a lo loco, despeinada que vengo de trabajar, para ponerme a transmitir para ustedes. Buenas tardes, profe Moni, me dijo María Godoy. Vero Negrete, está Miriam González. Gracias, Miri, ya le abrí al grupo, dice. Claudita Vargas. Vero Negrete, buenas tardes, profe, buenas tardes, Vero. ¿Cómo están todas? Espero que se vayan sumando, que van llegando. Yo les dije, digo, no quiero, sé que hay profes que están dando clases hoy. Está Ani, está después de Sofía, digo, en el huequito de ellas dos para terminar lo nuestro. Ayer llegué tarde y se cortó, sí, porque no pude volver a conectarme, por eso creo que es una hora de internet, una hora y cuartito y se corta. Miri desde La Plata. Te mando un beso enorme. Yo había adelantado bastante, desarmé para que no haya problemas, entonces les quiero mostrar cómo puse las patitas del cuerpo. ¿Se acuerdan? Este es el cuerpito, estas son las piernitas, tenía una argolla, entonces eso lo vamos a hacer ahora para que remontemos donde quedamos ayer. Hola Ingrid, ay, llegó mi compartición, María Godoy,
Adriana Verón, hola Dianita, ¿cómo estás? Natalia Quiroga, desde Jujuy, hola mi cielo, ¿cómo estás? Siempre comparto en el grupo de Gijón. Hola Jimena, Jime Lagos, ¿cómo estás mi amor? Desde Carlos Paz, de acá cerquita. Acá estoy, bueno, después de una jornada de trabajo, estuve con mi grupo también de presenciales, que les estuve. Hola mi profe Monchi. Desde Lima, Perú, mi profe Monchi también está ahí. De Monchi Manualidades. Oh, Manualidades Monchi, no me acuerdo. No me acuerdo todas las páginas. Ya pasó tanto tiempo que se olvidó. Bueno, desde acá Mónica Escurto, desde Córdoba, capital argentina, la saludo. Les mando un beso grande, un abrazo de oso. Y bienvenidas a la clase de la Azulina Muñecosoft. Así que acá estamos, la que es la primera vez. Ponga la Azulina Muñecosoft, le pone seguir. Me he dado cuenta que no llegan las notificaciones, me comentaban, si no ponen favoritos. Entonces, cuando ustedes lo pongan, pónganlo como favorito y les va a avisar. Ah, Ingridcita ya está como loca compartiendo, mi bella Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, mire, vamos a hacer lo del vestido, que yo lo había hecho, pero bueno, vamos a repetirlo. Las patitas son, una va derecha, la que va al frente, miren, acá está. La que va al frente va derecha y la que va atrás va más hacia arriba. Entonces ella está como muy descansando, digamos, acostadita, muy, muy sobre su cuerpo, sobre su espalda, apoyada, como media volando, digamos, está media volando, es media como yo, vuela, vuela con su cabeza. Voy a pegar bien esta pata, la piernita, perdón, pata no, piernita, la vamos a levantar y ponerla. Es todo, como les dije, ustedes vayan al primer video de ayer y en el primer video de ayer van a encontrar. Vamos a sumar los compartidos de ayer que fueron 426. Entonces lo vamos a sumar a los de hoy. Ella va a quedar en esta posición. Vamos a acomodar esta también. Vamos a pegar bien y vamos a colocar su vestimenta. Y vamos a empezar a faccionar la cara. Ya ponemos su vestido, que ayer le dije pollera y era vestido, así que me tocó desarmar y volver a armar. ¿Por qué confundí pollera con vestido? No sé. Bueno, este es su vestido, o sea que acá dejamos dos deditos para colocar la cabeza y lo otro es su vestido. Entonces vamos a tomar acá, vamos a ajustar. Ponemos pegamento de un lado, la parte trasera. Así. Pegamento todo alrededor. Como les dije ayer, no soy afán del pegamento, pero esto amerita pegamento. Porque son cosas de adorno para colgar. Entonces, si lo podemos hacer con silicona, bienvenido sea, que trabajamos un poquito menos que con la costura a mano. Buenas tardes, mi profe Bello, salido de Blume Perú. Vamos a comentar, porque si no comentan tampoco me llegan a mí. Ah, me quedan clavados los comentarios, mira. Hola María, hola Alma Wilson. Ay, hola Almita, ¿cómo te va con tu página? Mari González, gracias por la lluvia de corazones. Ahí tengo a mi ayudante, la Ingrid, me va seguro que me va a decir los compartidos, porque. Bueno, yo les dije, tenemos acá las manguitas. Tomamos las manitos que yo les faccioné los deditos, ¿se acuerdan? En el video anterior les enseñé cómo faccionar los deditos y que queden las manitos así. Bueno, vuelven al video anterior, que está anterior a este. Hay uno que es cortito, ese no, el anterior. El cortito yo voy a ver si lo elimino porque estoy volviendo para atrás. Y en la otra manito hago lo mismo, o sea, doy vuelta la manga. Pongo pegamento de este lado, chuc, chuc, pego y giro, ¿ven? Y me queda la manguita ahí. Van a decir, profe, de un lado y del otro. No, como se ve todo del mismo lado, entonces yo qué hice, aunque las manitos ven hacia el mismo lado, pero la parte de la costura se la dejé atrás. O sea, va a ser la primera vez que como vamos a poner, digamos, la costura en las dos manitos en el mismo lugar. Después voy a faccionar estos deditos, no he tenido tiempo, como les digo, corro. Así que acá me tienen, ya tenemos las manitos, tenemos su vestido pegado.
Seguimos con lo nuestro. Y nos apura porque después viene la profe Sofi. Así que vamos con la carita. Ya les enseñé la parte, ya vamos a pegar en el aro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pego del lado de atrás, del lado de atrás donde está la costura, el vestido al cuerpo. Bajo la costura, acomodo, es para hacer en series, es un angelito que sirve también para comuniones, como les dije ayer, nacimientos, baby shower, bastante utilidades tiene este angelito. Navidad, lo podemos colgar en la puerta, podemos poner feliz Navidad, feliz año nuevo, lo que ustedes deseen poner. Cuando ya lo tenemos así, lo vamos a presentar sobre nuestro aro, una argolla que tiene, le dije, es plástica de 11 centímetros de diámetro y voy a apoyar ahí el cuerpo de nuestra angelita. ¿Qué parte del cuerpo? La mitad. O sea que vamos a colocarle, tomando la medida de la mitad del cuerpo, vamos a seguir el recorrido del cuerpo y a la altura de la mitad del cuerpo vamos a poner pegamento sobre nuestra argolla. Ahí. ¿Se acuerdan que está como en media luna ella? Entonces vamos a poner ahí pegamento y vamos a apoyar desde el cuello. Desde el cuello voy a poner, miren, ahí. Desde el cuello parte por detrás del cuerpo. Ahí. Solamente me va a quedar ese pedacito de argolla que es lo que yo voy a ver, que es lo que me va a servir ahora para después colgarlo. Ya lo van a ver. Ahí acomodo mi argolla, la tengo ahí, sujeto, pongo un poquito más de pegamento ahí y ahí va a ir nuestra cabeza después, que ahora la vamos a faccionar. Mientras esto pega, lo dejamos reservado junto con las mangas. Esta es mi angelita, para las que me preguntan en cuál es. Adriana Albarracín, ay, me quedan clavados los comentarios, así que no puedo ver. Marielo González González, hola desde Costa Rica. Marta Cecilia Méndez, muy buenas tardes, profe hermoso, gracias. Vamos a comentar, gracias Monchi. Claudita Valga, María González, Vero Negrete, María Cáceres, María González Nueva, Alma Wilson, muy bien, profe, gracias, me alegro mucho, Alma. Luz María. Luz María Chitiva González, desde Cali, hoy desde la tierra de la profe Carito. Un beso enorme a todos por ahí. Vamos ahora al faccionado de la cara, que es lo que a muchos les gusta. Se vamos a aprovechar ahí, la vamos a dejar a la angelita. Y vamos a venir para acá con el faccionado de nuestra carita. Acá la tenemos. Es en el molde, ustedes van a encontrar, se cose doble. Vamos a dejar dos deditos de arriba y vamos a hacer un corte. El corte siempre yo dejo, tomen que de ambos lados de la costura, dos dedos para un lado y dos dedos para el otro, no más de eso, lo hacemos al corte. De ahí, vamos a pasar acá mi alfiletero. Vamos a enhebrar aguja con hilo, esta tiene poco hilo, vamos a buscar otra. Vamos a enhebrar aguja con nuestro hilo. Y vamos a empezar lo que es faccionado. Yo no cierro atrás hasta que no termino de faccionar. Primero, ¿por qué? Porque si me falta agregar relleno o cachetito o algún relleno en el mentón o algo, porque cuando uno facciona va tomando relleno. Entonces, yo no termino de rellenar hasta que no termino de faccionar. No cierro en la parte de atrás. Vamos acá, vamos a cortar y vamos a comenzar el faccionado de esta cajita. Es muy tierna, es muy linda y yo estoy feliz de volver nuevamente a dar clases, así que estoy enloquecida. ¿Quién más está? 10 comentarios nuevos, vamos a ver. No, pero antes corría solo esto, che. Ahora hay que correrlo con la mano. Loreto, Anabela Montúfar, Loreto Catalán, buenas noches, profesora desde Chile. Yo la bauticé a su mariqueta Alfonsina. Un beso enorme, mi amor. Bienvenida. Marit Aedo Ojeda, manda corazoncitos. Miri González está ahí pronta. ¡Patri! ¡Mi Patri! Ella ya, no te,
No alcancé a terminar ayer el vivo, Salomé Fernández, que Pati ya estaba, ya me mandó el pago del molde. Dice, yo ya lo compro. Geraldine Conoli, compartido. Bueno, muchas gracias. Elianita Araneda. Hola, Elianita, que después sí que no te saludo. ¡Bambi! Debe ser... Chicas, ¿me escuchan bien? Porque dice que no escucha Bambi. Ritita lo está mirando. Y sí, la Pati ya estaba. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dividir nuestra carita en cuatro. Y de la parte vamos a dejar nuestra naricita como si en la mitad va a quedar nuestra nariz. Miren, la mitad de la carita, yo ahí tengo ya, lo vamos a bajar un poquito para que no dé tanto el reflejo, tengo la naricita que ocupa todo este lugar. La mitad de la nariz está ahí, en la mitad de la carita. Entonces, ni arriba ni abajo, esta es al medio, justo al centro. Voy a entrar con mi aguja acá y voy a salir al centro de la nariz arriba. O sea, acá. Voy a colocar mis puntos para que ustedes lo vean. Y voy a colocar mi otro puntito. A ver, mi gordita, si esto. Sí, si no estoy equivocada yo, ¿no? Ahí. Aquí. Y del otro lado. No se asusten, esa es mi heladera. Que paró. Paró la heladera. Bueno, ahí tenemos la mitad. Y así vamos a ubicar. Vamos a esconder la boca. Así vamos a ubicar nuestros alfileres. A la mitad, arriba y los orificios de las fosas nasales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir en la mitad arriba, arribita de la nariz. Saco mi primer alfiler de arriba. Ahí lo van a ver mejor. Y voy a arrimar el hilo. Cuando el hilo arrimó, hizo tope, no tiro, voy a rematar acá con un atraque simple. O sea, no quiere decir que paso el hilo por el medio, sino solamente atraco el hilo. Ahí está, quedó fijo. El hilo está fijo. De acá voy a hacer, primero voy a levantar mi naricita. Miren, levanto con la mano mi nariz. Y ahí me fijo, siempre les digo que se fijen en las linitas. Las niñitas de la tela son los que nos marcan dónde vamos a entrar y dónde vamos a salir y nunca nos vamos a equivocar en que nos quede la carita derecha. Voy a pasar por de arriba hacia abajo, así mi primer orificio nasal. Voy ahí, tiro, vuelvo ahí al ladito, un puntito al lado y entro nuevamente. No entren por el mismo lugarcito, sino un puntito al lado. Tiro un poquito, vuelvo nuevamente, paso nuevamente ahí. Ustedes me dicen si se ve bien. Díganme si se ve bien. A ver que me digan, sí, profe, se ve bien. 30 comentarios nuevos. Flavia Elizabeth Romero, hola, Fla. Fla de Santiago. Rita, buenas noches, profe, sí se oye bien, hola, desde Perú, Mercedes Chero Ramírez, un beso enorme, Mercedes. César Gachi, se escucha bien, profe. Geraldine, ya compartí, gracias, Geraldine. Loreto Catalán, todo bien, sí, muy bien. Vivi de Gani, ay, mi Vivi, que me guarda los videos, te quiero, Vivi, feliz cumple, que fue hace poquito el cumple de Vivi. Naju, Naju, tanto tiempo. Denise Beatriz Catañeda, de ser muy buenas tardes. Josué Castillo, hola Josué, gracias por estar. Patricia Floga y Ana Patricia Saavedra, besos, besos para vos también. Y a toda la gente que se está sumando y está llegando, muchísimos abrazos y besos. Mi nombre es Mónica Escurto, de la Solina Muñeco Soft. Ay, se me va la voz. Tercera pasada, ya la tengo ahí. ¿Ven? Tercera pasada, a ver si bajamos un poquito la luz. Así no les da tanto reflejo. Ahí, ¿ven? Se ve mejor. Ahí está. Creo que ahí se ve. A ver, me estoy viendo el lado yo. ¿Ven cómo queda la naricita? Bueno, ahora, del punto de arriba, que es siempre el mismo, es uno solo, voy a ir a la próxima, al próximo orificio, a la próxima alfiler, que es mi próximo orificio. Ahí. De ahí voy pasando y vamos a hacer lo mismo. Un puntito hacia el lado y ahora voy a trabajar hacia mí porque es medio difícil trabajar siempre para allá. A ver si vamos a correr. Arrimamos la licuadora. Arrimamos la licuadora.
Ahí está. A ver que haya menos reflejo. Ahí. Ahí está. Ahí se ve mejor. ¿Ven? Paso por ahí. Se ve clarito. Y solo había que correr un poquito la luz hacia el costado. Lo hago tres veces. Tres veces lo hacemos esto. Dos. Cuando voy tirando, si yo tiro arriba, estoy llevando hacia arriba la fosa nasal, o sea, la parte de abajo. Y si tiro hacia abajo, lo que voy faccionando es mi parte de arriba. Por eso yo trato de tirar siempre hacia arriba y no nunca hacia abajo, porque si no me quedaría muy baja la naricita. Una vez que ya tengo, a ver ahí, chiqui, 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 a ver cómo vamos girando. Ahí. Una vez que yo ya tengo las fosas nasales y tengo ya los puntos a la misma altura, que la nariz me quedó a la misma altura, voy a colocar para las que son principiantes o las que no se animan todavía de una sola vez, levanto con la punta de mi aguja, no más de esto, ¿ven? Levanto la nariz y voy a colocar unos alfileres en los laterales. ¿Qué son los laterales? Los laterales de la nariz. Donde termina la bolita, yo puse una, perdón, puse una bolita, un pomponcito o una bolita de vellón adentro. Puse una bolita adentro y después puse, rellené la cabeza. Todo para hacer más rápido, porque las que ya tienen ustedes que son, ya ven, hace rato muñequería, entonces más o menos se dan cuenta. Está presente México, bendiciones. Hola Yulisa. Hola Loreto, compartido y agradecido desde Chile. ¡Mua! Yulisa, hola, ¿cómo estás? Salomé Fernández de Talcahuano, región del Biobío, Chile. Hola, hermanas chilenas, ¿cómo les va? Mucho gusto, desde Argentina les mando un beso grande, grande, grande. A todas las chicas de todos los países, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, María está también ahí. ¿Qué hago? Ahí les voy. Salgo de la nariz, paso detrás del alfiler y voy a entrar en mi orificio nasal. Entonces, ¿qué hago? Ese alfiler me va a ayudar a sostener para que mi naricita quede firme. No sé por qué hoy mi luz atenta contra mí. Ustedes me dicen si se ve bien, porque mi luz está atentando contra mí. Yo creo que es la luz, pero no sé. Se ve mucho brillo. Mucho reflejo y yo quiero que se vea bien. A ver, vamos a bajar la intensidad de la luz. Ustedes me dicen, ¿se ve bien o no? Si la baja, la sacamos para allá. A mí me parece que se va a ver mejor. Miren, o es muy poca. Ahí hay mucho reflejo y ahí hay poca. Bueno. No, pero yo en la otra me estoy viendo bien, ¿eh? Yo al lado me veo bien, bonita. Me dicen que se ve bonito, o sea que vamos, seguimos acá. No vamos a perder mucho tiempo. Voy tirando ahí. Vamos a ver si cambiamos el espectro de la luz. Luz blanca. No, luz amarilla, no. Ahí está. Bueno, ahí voy. Paso por detrás del alfiler y al pasar por detrás del alfiler, ¿ven? Yo empiezo a tirar. Tiro. Voy tirando, tirando, tirando y se me va formando, se va despegando la nariz y se va formando bien la naricita. ¿Cómo más se pueden ayudar? Sosteniéndola con la mano. La sostienen así con la mano y tiran. Retiro mi alfiler y como ya la tengo, la sujeto ahí. Sujeto el hilo y voy y vengo nuevamente. Hoy la tenemos que terminar a esta porque si no. Después tengo proyectos nuevos para presentar. Vamos ahí. Voy a hacer lo mismo del otro lado. O sea, desde el centro que estoy, lazada por fuera del alfiler, levanto mi nariz con la mano si quieren y sostengo ahí, busco mi orificio nasal y me voy a mi orificio de inicio. A ver ahí, que busco la luz y no me deja. Ahí, ahí se ve. ¿Ven? Del orificio vuelvo nuevamente al punto de partida. Ahí va. Voy a sostener con la mano el hilo y levanto mi nariz. No saco el alfiler, así queda igual.
Levanto y aprieto. Ahora sí, retiro mi alfiler, sostengo la nariz y voy y vengo para ya sujetar esta última lazada que es para formar nuestra naricita. Eso es lo más complicado que tiene el trabajo porque lo otro es súper, súper sencillo. Ahora, armo mi nariz, la redondeo, levanto con la punta y le voy dando formita. Y me va a quedar una naricita así de bonita. A ver, ahí se ve. Sí. ¿Ven? Ahí está la nariz. Quedó súper bonita. Ahora vamos a tratar de trabajar con los puntos de boca y cachetes, para marcar cachetes. Levanto vellón a la altura de los cachetes. Esta tela que trabajé yo en esta ocasión es un modal. Modal es como una licra de algodón falsa, digamos. Tiene un poco de algodón y un poco también de poliéster. Entonces se llama, acá en Argentina le llamamos modal de algodón, pero tiene un poco también de poliéster. Para trabajar la parte de los ojitos, hola Mari López, Gabriela Montserrat, Teresa Figueroa, hola Techi, Vivi 128 compartidos con los 300 de ayer, ya vamos en 428, nos faltarían 70 y algo y ya hacemos el primer sorteo porque eran 500 compartidos, el primer sorteo. Yo quiero que se vea bien, ustedes me dicen. Yo en este me veo bien, pero no sé. Siempre tengo problemas con la luz. Siempre, siempre, siempre. Ahí miren. A ver. No, hay poca luz. Ve, y de día no puedo transmitir, es lo peor que me puede pasar encima. Oh, bueno, te agarró lo chiripio. Bueno, ahí va. Mira, parece que me voy a traer el velador en un ratito nomás. Ya conecto el velador y se acabó esto. La licuadora y el velador. Vamos a ver si solucionamos con el velador. Esta luz que me da trabajo. Mi velador del año 1810 antes de Cristo. A ver, vamos con esto. Ya me está matando la luz. Yo no sé cómo hacen las profesoras para transmitir con esa cosa que te da en el centro de los ojos. Y vamos a ver con este si lo podemos solucionar. Lo ponemos ahí y nos viene así. Me vengo más acá. Y ustedes me dirán si se ve o no se ve. Vamos a poner el otro también y vamos a ver qué onda. Siempre tenemos problemas con las luces. Tenemos luces de dos lados ahora. Parece un estudio de cine. Parece un estudio de cine. Ahí se ve mejor, miren. ¡Ay! Ahí me encuentro. ¿Ustedes me ven ahora? Bueno, listo. Vamos a poner los alfileres ahora. O sea que tengo que trabajar con las dos luces. A un dedo de distancia de mi nariz. Y a medio centímetro hacia arriba voy a colocar mi primer alfiler. Y del otro lado también. A un centímetro de mi nariz. Un centímetro y medio hacia arriba. Y voy a un centímetro al lado y a un centímetro al lado. Así los voy a ubicar. Un centímetro de la nariz, un centímetro. Un centímetro de la nariz, un centímetro hacia arriba. ¿Ven? Todo es un centímetro. Miren qué lindo que se ve ahora. ¡Perfecto! Vamos todavía, ahora me gusta. Se ve espectacular. Se ve de 10. Bien, bien, ahí estamos. Estamos felices y contentas todas. Ahora, ¿cómo ustedes se dan cuenta? Entonces, yo aprieto con mis dedos acá y se me forman los cachetes. Entonces voy a buscar su boquita. Su boquita la voy a encontrar acá abajo. Y con la manito, ya le voy a dar las medidas si quieren. Pero más o menos yo la busco en esta línea. Entonces voy a buscar su boca. Y su boca la encuentro en esta línea. ¿Y dónde?
En la línea. Ah, de la nariz serían centímetros. A ver, vamos a buscar el centímetro. Son centímetros. Acá está. Yo tenía todo acá. Son centímetros. Está acá. Del ojo o del refaccionado de cachete hacia abajo son 4 centímetros y medio. Desde la nariz, desde la parte de abajito de la nariz, desde abajito, ¿ven? Desde ahí donde comienza la nariz ahí abajo, son 3 centímetros y medio. ¿A cuánto? A la mitad de este y a la mitad de este. Entre uno y el otro, entre un alfiler y otro de boca, hay 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, desde mi punto de nariz, que estoy acá, me voy a ir a uno de los puntos de abajo de la boca. Voy a hacer de la nariz palita hacia la boca. Voy a ir a mi punto y de acá va a ser todo rápido, rápido, rápido. Voy de la boca haciendo palita. La que no se anima a hacer palita sale, mire, sale por este huequito y vuelve a entrar por el mismo huequito y sale en el alfiler más cercano a la nariz. Vamos a trabajar primero un lado y después el otro. Loreta, a compartir, chicas. Sí, vamos a hacer el primer sorteo. Ya llegamos a las 500 con los de ayer y de hoy. Va a haber un primer sorteo de los moldes. Mañana los voy a tener listos. Las chicas, Patri ya lo compró, así que ya lo tiene. Y mi WhatsApp, anótenlo por si quieren consultar del molde. Creo que no se puede decir más precio por acá, pero no son económicos mis moldes. Son súper económicos. Súper económicos. Una vez, dos veces, voy tres veces. Bajo la última vez y ahora voy a ir al alfiler que sigue, que es el que sigue en el mismo lado. Entonces de la boquita voy a mi alfiler. Ya le dije, si no se animan a hacer palita, salen por el agujerito que tenemos atrás, que todavía no. Miren, yo tengo los dedos ahí adentro. Los tengo acá para ayudarme a faccionar. Entonces de ahí, palita. Voy a boca, ahí. De boca voy nuevamente ahí. Esta vez trabajé con ojitos 3D de dulces miraditas, el C32 de 20 milímetros. Pero pueden usar cualquier tipo de ojito, ya sea 3D o ojito. Pueden pintarlo o pueden trabajar también perlas. También pueden trabajar las perlitas. A ver acá que. Sí, les voy a seguir. Teresa, compartidos prefe, se ve muy bien. Gracias. María Fernanda Machi, ayer también estuvo. Gracias, María Fernanda. De acá vamos a ir derechito en diagonal a este. Miren, ahora seguro. Me salvó el velador del año 1900 antes de Cristo. Pero bueno, vieron que las cosas viejitas a veces sirven, ¿no? De este, vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Voy a ir, tomo vellón, salgo al alfiler de la boca de este lado. Lo voy a hacer una vez. Mi primera vez. Segunda vez. Y ya está quedando una belleza. Dos y el tercero lo vamos a hacer en el próximo episodio, porque me está quedando poco hilo. Ustedes pónganle tres. Yo me voy a ir al próximo alfiler, lo voy a hacer con dos nada más, porque ya logré la misma profundidad que quiero que tengo en el otro. Entonces me voy a este, veo ahí, va uno. Como no me va a alcanzar para dos, voy a ir acá. Voy a salir detrás por este agujerito, cuando me estoy quedando sin hilo, ¿ven? Por este agujerito. Y le voy a anexar otro pedacito, otra aguja que acá anudo, ¿ven? Yo sostengo este
Y anudo. Anudo una vez, dos veces, tres veces si es necesario. Anudo ahí. Corto el viejo y voy con el nuevo. Sigo con el nuevo. Alguien que comente. Loreto, la profe, ojitos de piscina. ¡Ah, gracias por los ojos míos! Sí, se ven medio raros a la noche mis ojos, ¿ven? Tengo, más que ojos, tengo ojeras. Mira, así me tendría que poner. Antifaz me tendría que poner. Tendría que salir con una careta, Loreto. Y así, miren, les queda la carita de la muñeca. Bueno, voy a ir entonces ahora. Salgo de atrás, van a ir. Ojo interno, vamos a hacer todo. Lazada por fuera, boca, vamos a hacer toda una seguidilla de un solo paso, porque es fácil. Ojo interno, lazada, boca, levanto acá, levanto labio, ¿ven? Levanto un poquito el labio. Al otro lado, salgo en el ojo interno, tiro para hacer la sonrisa de mi gordita, lazada, al ojo externo, boca, y ahí me voy a ir atrás para nuevamente agregar, miren, ahí está. Ojo interno, boca, ¿ven? Ahí ya la tengo la gordita, está lista. Voy a hacer un nudito nuevamente con hilo. Esperen que se me cayó uno de los hilos, acá tengo otro. Vamos a aprovechar este. Hoy está frío, vieron que ayer transmití de remera, hacía mucho calor, pero hoy ya refrescó. Así que hubo que abrigarse. Estamos en invierno, no puede hacer 32 grados. Digo, así, 32, 34 grados hizo ayer acá. Parecía día de verano. Después nos enfermamos todos. ¡Ay, qué lindo ese diablito con corazón! ¡Qué bonito! César, Zelaida, Patricia Cardoso, Patri Fafloga. Comenten, comenten porque así no se nos borran los videos. Aunque ayer no sé por qué decía. Yo creo que si hoy me deja. Me decía que lo van a borrar en 30 días al video. Chicas, guárdenselos dentro de la computadora o hagan la que compre el angelito. Nosotros ya lo protegimos al video. Vivi me lo guardó, cosa que no lo borren. Así que no se hagan problema que lo vamos a subir. Hay un grupo, ustedes pidan entrar a ese grupo que se llama Videos de Moldería en Venta. Entonces ahí hay muchos, muchos videos nuestros. Guardados, muchos videos de la Zulina nuestro, de la Zulina guardados. Acá yo ya terminé de faccionar, entonces sí voy a hacer un remate y ahora sí voy a poder cerrar mi agujerito acá atrás. ¿Cómo lo cierro? Voy arrimando, acuérdense que esto va a ir el pelo, va a ir el cabello. Entonces tomo un poquito de cada lado y voy haciendo una costura de común arrimando. En los bordes más cerquita. En esta parte solamente voy a hacer una costura tupidita para que se nos pegue después el cabello del angelito. Pero vamos a ir de lado a lado cerrando este pequeño a mí me quedó grandote. Porque ¿qué pasa? La poliamida o la policricra o la licra de algodón cede más que esta que es un modal. Pero a mí me gusta trabajar con toda tela que pueda. Y este como tenía spandex. Para un lado, me encantó. Gracias por el corazón, Blanca Tapia, Rubí, Beth, Bella Sacarita, Geraldine, Conoshi, ¿Conoshi es? ¿O Conolgi? Será. Bueno, Geraldine sos vos. Te voy a decir Geraldine nomás. ¿Para qué? Si digo Geraldine, sos vos, Geraldine. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por acompañarme. La verdad que a mí la docencia me encanta, las extrañaba un montón. Y este año me ha tocado una enfermedad tras otra. Así que feliz y doy gracias a Dios de poder estar dándoles a ustedes nuevamente clase y con todas las ganas de. Más ganas que antes tengo, como les digo. Bueno, aquí está ya la carita. La vamos a pintar. Es una carita muy bella. Miren ese perfil. Es una carita muy tierna. Y vamos a pintar con qué.
con pincel seco. Técnica de pincel seco. Yo lo que voy a hacer es humedecer un poco mi carita. Tomo mi acrílico color tierra siena. Este es tierra siena natural. Vamos a descargar. Acá tengo el trapito, todo chiquitito hoy. No hay mucho despliegue porque es todo corriendo. Llego de trabajar, lo único que hice es poner la mesa y empezar a dar la clase. Descargo en un trapito y empiezo primero por los bordecitos, a dar color, todos los bordecitos. Todos los bordecitos. Boca, también. Alrededor de la nariz, para darle y levantar esa naricita hacia arriba. Entonces todo alrededor, ¿ven? Todo alrededor de la nariz. Más color. Tomamos un poquito más de color. ¿Quién más está por ahí? 8 comentarios nuevos dicen, tengo que mover con el dedo porque si no, no los leo. Blanquita, saludos Moni. Pasando a saludar, ando en la calle. ¡Gracias, mi cielo! Gracias, mi Rubí. Claudia Leloutre. ¡Hola, mi Claudia! Rubí Beth desde México. Adrianita desde Santa Fe. Adriana Verón. ¡Qué lindo! María Fernanda Nachi. ¿Qué tipo de hilo usa? Yo uso el hilo común, los conos 200 yardas de hilo común de coser a máquina. No uso ningún hilo especial. Hay gente que pero lo hago de 4 hebras. Pero si no, podés trabajar el hilo, el de pesponto que le llaman, o hilo de jean. Ese lo podés trabajar también. Ese lo trabajás en 2 hebras, porque es un hilo más grueso. Pero yo ya me acostumbré a este. Hoy estábamos con una alumna en el presencial, porque estoy dando presenciales acá en Córdoba. Y mi alumna me dice, sí, o sea, empezó a trabajar como yo con 4 hebras. Se le hizo un nudo y no lo podía sacar, mi pobre. Y me dice, profe, ¿usted cómo hace? Que bueno, le digo, lo que pasa es que yo estoy de 2015. ¿Sabes las veces que a mí se me enredó el hilo? Pero en ese tiempo nadie nos decía que podíamos trabajar con el otro. Entonces yo me acostumbré a trabajar con este. Pero para ustedes es más fácil, a lo mejor si recién empezás y no estás muy acostumbrada a trabajar 4 hebras de hilo, trabajar nada más que con el hilo de jean o de pesponto. No sé, qué algunos le llaman por calibre. Yo con calibre no sé. En la nariz suavecito ahí. Y los cachetitos más. En los ojos le doy un poquito más de profundidad. Porque acá acuérdense que van a ir los ojitos 3D. Pero antes de que vayan los ojitos, yo los voy a presentar a los ojitos. Y le vamos a hacer un hundimiento con... Bueno, ahora tomo... Este que es Fush, me encanta como le dicen en Estados Unidos, porque no es fucsia, sino fuchsia, creo que le dicen, fuchsia. Bueno, este es fucsia, para nosotros es fucsia, y con este le voy a dar color en los cachetitos. O sea, descargo bien el pincel ahí, y sobre los cachetes, en esta parte de acá, voy a hacer como un circulito. Si tienen un pincel moteador, mejor, que trabaja en redondo. Yo este no es redondo, pero lo trato de manejar en redondo. Le doy ese tono fucsia en estos cachetitos. Este va a quedar más colorido que el otro, les digo, porque lo estoy coloreando más. Tomo el fucsia y ahí le doy hasta que queda bien coloreado. Esta tela tiene más pelitos que... tiene pelitos, entonces a veces queda pelitos sueltos, pero se sacan, ¿ven? Quedan los cachetitos más coloreados. Si toma muy fuerte el color y a ustedes no les gusta, inmediatamente pasan un poquito de agua nuevamente y van a difuminar nuevamente con el pincel, pasan de un lado y pasan del otro, y el color se esparce más y se difumina más. Entonces no queda tan coloreado. En la boca también me gustaría ponerle un poquito de fucsia. Entonces voy a tomar un poquitito. Descargo.
y solamente una pasada de ida y de vuelta, ida y vuelta, y quedan esos labiacitos ahí escondidos. Ahora, vamos a presentar lo que serían los ojos. Ya no hay más pintura, salvo que le vamos a hacer unas pequitas con color blanco. Estaba acá el blanco, yo lo tenía acá. Con la punta de un alfiler. O la cabecita del alfiler o la punta, con lo que ustedes quieran. Trabajo ahí y voy haciendo unos pequeños de a tres puntitos que parece que fuese una florcita. A mí me encanta porque parece una florcita. Y solamente son en tres lugares y nada más. No la lleno de pecas por todos lados porque es una pieza muy chiquita, una carita muy chiquita. Entonces nada más que en esos tres lugarcitos le pongo sus pequitas, ya se las muestro. Lo hacen con blanco o con un tono más marrón, también pueden ser. ¿Ven? Ahí queda la carita. Y ahora vamos a preparar que se seque un poquito. Y vamos a hacer la parte del hundimiento de los ojitos. ¿Dónde están mis ojitos? Los vamos a presentar acá. Estos son los ojitos. Son de Dulce Miradita C32. De 20 milímetros. Vamos a poner ojo celeste porque el otro tiene marrón y ya no tengo más marrón, así que van a ser celestes. Acá quedan celestes. Los voy a presentar a los ojitos. Ahí. Y vamos a presentar el otro. Y ya les voy a mostrar lo que yo hice. Hice un truco de dos en uno. Ahí sería el otro, va inclinadito hacia adentro. Tomo la cuenquita, o sea, el primer punto y apoyo el ojito ahí y lo inclino. O sea, tomo ahí, miren, el ojito iría ahí. Apoyo todo el ojo en el primer punto y lo inclino hacia adentro. Y le busco la posición que me gusta. Me gusta esa posición, entonces eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué pasa? Que a veces se despegan. Y le vamos a dar un poquito acá para que rehunda. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar eso? De esta forma. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, como yo digo. Vamos a entrar por nuestro huequito de acá atrás, que todavía nos queda abierto entre medio. Y vamos a ir al donde. Ahí, miren. Donde, miren dónde estoy saliendo. Acá. Estoy saliendo ahí. Y voy a arrimar ahí, siguiendo el margen del ojo. Pero cuando ahí tomo, hago una puntada más o menos de medio centímetro, siguiendo el contorno del ojo, me voy a ir hacia abajo, miren, acá. Voy a tomar ahí como si fuese mentón. Entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Le vamos a hacer, mientras hacemos el rehundimiento de los ojitos, vamos a marcarle un mentón a nuestra muñeca. Profe, no secó. Sí, no secó. Tendría que dejar secar para que no se me manche, pero no importa. Voy por dentro. Miren ahí las alfileres. Están a 1 centímetro de la costura y entre ellas dos tienen, ahí lo mido con este, 3 centímetros entre las dos, de un lado al otro. Entonces, del borde, voy por dentro, derecho, no hace falta que tome vellón ni nada, derechito, voy. Y voy a tirar. Y ahí estoy rehundiendo arriba. Vuelvo a entrar y voy a salir en el punto que entré recién. O sea, al lado. Siguiendo el contorno del ojo, ¿ven? Ahí estoy saliendo al lado. Yo entré acá, salgo acá. Subo hasta la punta y vuelvo al punto del mentón. Del de abajo. Entonces, ahí hundo otro poquito. Y ahí se me rehunde. Mire ese ojito cómo está. Y este está hacia el borde, ¿ven? Y este ya está rehundido. Entonces le da otra sensación y otra mirada a este angelito. De atrás de este huequito vamos a pasar del mentón. Vamos a ir enfrente al borde del otro lado, donde empieza el otro.
Me voy a cruzar en diagonal. Voy a entrar y voy a ir haciendo un medio centímetro, me voy al mentón. Del mentón voy a salir ahora al ladito de donde entré. Y de ahí hago un centímetro hacia la punta, bien al borde del ojito. Bien al borde. Y me voy a ir atrás a donde tengo acá atrás. Tiro ahí, ya me quedan marcados las dos cuenquitas de los ojos. Y como yo acá tengo cuatro hilos, ustedes, pues si les sobra el hilo, rematan. Yo como tengo dos hilos, agarro una hebra, la paso por entre medio de las otras que cosí, para que no se les complique. Pasan dos hebritas por ahí y ya está. Y vamos a anudar. Estamos ahí y ahora anudamos acá. Y se acabó el problema. Terminé ya de faccionar. ¿Qué me queda ahora? Ponerle acá en los ojitos, vamos a poner pegamento de silicona líquida para que estos ojitos queden fijos y no se muevan. Entonces, vamos a buscar nuestra silicona líquida, está acá, y le vamos a poner a nuestros ojitos. En la misma posición que los tenemos, agregamos la silicona líquida. ¿Está loca? ¿Está tapada? Bueno, vamos a ver si se puede. A veces pasa. Ahí está. En las mejores familias pasa de que está tapada. Ahí está. Apoyamos nuestro ojito. Del otro lado. No nos podemos equivocar porque ya hicimos todo su borde para hacer esa... para tomar... y hacer ese hundimiento y que el ojo salga hacia afuera. Entonces nos queda de esta manera. Nos queda de esta forma. Una belleza como queda esta carita. Vamos ahora a trabajar. Voy a tapar la silicona. Y vamos a trabajar lo que sería la parte de... Ay, no, no era de este lado, era de este lado. Hoy me pinche. Hoy me tengo una ampolla, miren la ampolla que tengo ahí de agua. Porque una alumna trajo una pistola de esa gigante. Y yo no la podía manejar. Y salió un chorro. ¡Pum! Ahí está la ampolla de agua. Tengo ahí. Bueno, no me la voy a reventar hasta que no termine de la clase. Porque si no me voy a quedar gritando de dolor. Bueno, ahí va. Vamos con... Acá tenemos nuestra angelita ya terminada. Entonces vamos a poner ahora lo que serían... los cabellos. La podemos ubicar ya en la posición donde va a ir, en la cabecita acá, en el cuerpo. Entonces, primero vamos a agarrar cinta, vamos a tomar cinta, acá está nuestra cinta decorativa esta, y vamos a formar la cintura de la, mientras yo caliento la pistolita. Voy a tener que desenchufar una de las luces. Un ratito, chicas, para calentar la pistola. Porque si no, no voy a poder. Con esa creo que con el velador se ve mejor. Así que un minutito, ya la vuelvo a conectar. Es para poder pegar, conectar la pistola y poder pegar el cabello. Ahí va. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? La vamos a presentar. Ella va a ir así. A ver. Ay, cabecita. Cabecita loca. Miren, va a ir ahí. Pero primero, como le vamos a poner con alfiler, hasta que venga la pistolita, la vamos a sostener con alfileres ahí. Ahí. La vamos a tener provisoria y vamos a hacer lo que sería el cuerpo, o sea, el vestido, la vestimenta. La vestimenta de ella. Esperen que la presento del frente, mirándola de atrás es más difícil. Ahí está. Entonces, ahora tenemos que hacer... un lazo, vamos a tomar un lazo, vamos a pasar por detrás de la argolla y vamos a armar su cintura de vestido. O sea, como si fuese la cinturita de su vestido. Vamos a agarrar el lazo. Acá tengo el lazo. Vamos a hacer un moño y lo vamos a ubicar. Ahí, a mitad de... marcando como si fuese su cintura.
Entonces ahí aprieto, hago, sostengo y marco, corto. Ahí es una cinta de organza, es al tono, es color beige. Yo trabajé los tonos de los blancos y los beige y queda muy, muy bonito. Es una onda country, pero muy, aparte de ser country, parece muy, muy fina. Me da esa sensación de finura. ¿Ven? Así marco ahí. ¿A cuánto? Tres deditos. De donde puse el vestido, tres deditos. Ahí acomodo los frunces del vestido. Acomoden ustedes los frunces del vestido para que quede bien. Y ahora vamos así colocar lo que sería, ya como tenemos presentada dónde va a ir su cabecita, podemos ir colocando ya las manitos. Esta manito la vamos a colocar aquí, donde, miren, el bracito a esta altura, vamos a colocar su bracito. Sobre, vamos a pegar, ahora que está caliente la pistolita, vamos a pegar ahí, vamos a hacer... Y vamos a poner, ya tenemos la manguita preparada, entonces su bracito, su manguita, su bracito ahí. Sostenemos que pegue bien. Ahí pegó. Del otro lado, del lado trasero, vamos a colocar la otra. Vamos a colocar la otra manito. Ella está con la manito estirada, pero está por fuera, o sea, sería por fuera del aro. O sea, todo lo otro fue por delante del aro y esta va a apoyar arriba del aro también. Desde atrás la vamos a poner. Vamos a poner un poquito de pegamento acá. Y vamos a poner pegamento en la parte del hombro que va a ir al vestido. Atrás. Y pegamento en la parte del frente que va a ir acá en la mano al aro. Yo después le voy a hacer los deditos. Ustedes no se preocupen por eso. Yo. Ahí. Entonces, ahí está. Ahora sí. Vamos a trabajar lo que sería la cabecita que después la vamos a colocar. El cuerpito ya nos está quedando. Ahora nos queda el voladito del cuello, que es una puntilla muy finita, que es la misma que le puse abajo. Que es, se lo voy a poner acá donde comienza el cuello y termina el cuello y comienza la cabeza, digamos. Entonces queda ese voladito sobre el vestido. Lo vamos a ir pegando ahí, sobre el cuello, donde termina el vestido. Ahí va a ir pegado ese volado que es una bastilla de una puntilla. Si tienen galón, le ponen galón. Lo que ustedes tengan está bien. Gira alrededor, damos vuelta y lo ponemos para atrás. Ahí. Lo colmamos ahí. Y va a terminar acá atrás del cuello. Una vez ya hecho esto, que tenemos ya la cabecita montada para que se vea, vamos a quitar ahora sí el alfiler para trabajar lo que sería la... Miren, así queda todo lo que es la puntilla y les muestro. Acá me faltó pegar. Y ahí estoy muy al costado, perdón. Ahí. Y voy acomodando la puntillita por ahí. Esto queda así el cuellito. Sacamos los excedentes de hilo. Les va a quedar de esta forma, ¿ven? Así. El cuellito. Solamente queda el cuello ahí donde vamos a apoyar. Sería la cabeza. Ahora vamos a hacer todo lo que es la peluquita de la muñeca. Esta es su carita. Nos falta dibujarle, perdón, las cejas y las pestañas. Yo lo hice con un marcador, de esos que no se borran. Hice así. Recorrí desde la punta de la punta donde comienza el ojito, y este no es el marcador, que mal, este mancha, justo agarré el malo, este que es finito, sí, recorro, tiro una pestaña,
De este recorro hacia el costado, tiro una pestaña, ahí, arriba, una pestaña hacia arriba, dos, dos, y acá saco una y otra hacia abajo. La dejo de esta forma, las pestañitas. Y en la parte superior hago una que le hice a ella. A la altura, un circulito y hago una S invertida, que son las cejas. Saco de la mitad de la pestaña, un circulito, una S invertida, que son las cejas. Esas serían sus cejas. Ahí se ve mejor. Es con marcador indeleble para que ninguna diga, uy, qué difícil, porque esta tela también es muy de correrse. Le voy a agregar una tercera pestaña en medio cortita y ahí va a quedar. La otra tiene dos, esta tiene tres. Le agrego otra pestañita. Ahora vamos a trabajar lo que es la peluquita. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran cuatro ataditos? Van a ir en el molde. Va a ir en el molde. ¿Cuántos compartidos llevamos? Miri González lo está viendo. Patrifo Lafo, Janet Álvarez, Loreto Catalán. Gracias desde Chile, Loreto. Mirá, pone banderitas de Chile ella. Sandra Patro. ¡Hola, Sandra! Rina López. Hola, Rinita. Denise Beatriz Castañeda Sierra. María Zambrano Pérez. Isabel Ramos. Ay, no, sí, me va a doler. Sí, gracias, Isabel. Claudia Vargas. Ay, chicas. Bueno, a ver, díganme cuántos compartidos vamos. Después, esto está bueno porque se comparte, entonces la gente lo ve, se vuelve a ver en otros grupos. Ayer me llamó, me quedé, miren, la primera vez que decía, uy, tengo tanta gente mirando, y sin embargo se cortó la transmisión. Parece que, ¿vieron? Fue la lechuza que hace ¡shh! Esa apareció de repente. Pego esto y ya seguimos con las dos luces. En el centro, voy a poner en el centro una de las peluquitas acá atada a la mitad. Apoyo en el medio de las dos. No importa que no se vean tanto las cejitas. Voy a poner otra peluquita donde termina esa. De la parte de atrás también. Voy a poner otra de las peluquitas aquí. Y vamos a acomodar estas dos pelucas juntas y las vamos a llevar hacia abajo como haciendo coletas. ¿Ven? Inclinadas. Ahí. Inclinadita ahí. Del otro lado también. Inclinada así, inclinada así. Ahí va. Ahí inclinadita así. Ahí va. Van las dos así. Ahora vamos a ir desde abajo hacia arriba. ¿Ven? Yo fui de arriba hacia abajo. Ahora voy a empezar desde abajo hacia arriba. Le voy a poner un punto ahí y otro punto ahí. Vamos a poner una debajo que vaya hacia arriba, esta va hacia arriba, ¿ven? La vamos acomodando ahí. Y la otra, que es la última de las tiritas también. La ponemos de abajo que vaya hacia arriba. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a hacer como unas coletas, como unas chulas. Dos y dos, y las vamos a unir arriba. Entonces, ¿cómo vamos a peinar? La vamos a peinar así, hacia arriba. Voy poniendo alrededor de la cabeza de abajo hacia arriba, porque la tengo que ir acomodando el pelo y llevándolo hacia arriba, ¿ven? De abajo hacia arriba, por atrás, ahí, ahí. Voy llevando toda esta peluquita de ahí, de abajo hacia arriba. Bueno. Y las de arriba hacia abajo. Voy levantando, que no me vaya a quemar de nuevo, porque estas ampollas duelen mucho. Y voy a levantar así. Acá adelante, separo. Voy a levantar esta cola, esta chula, hasta acá arriba, que es donde me gusta, ahí arriba. Y la voy a atar con hilo. O con un alambre.
La anita no me quedó. Bueno, vamos a hacer con la cinta, directamente. Con la cinta que estuve haciendo todas las otras cosas, voy a atar la chula ahí arriba. La chula acá le decimos a las coletas. Le decimos chula, colitas. Ahí voy a cortar. Y acomodo así. Dejo los lazos hacia el frente para que sean también vistosos. Del otro lado también hago lo mismo. Subo la chula, peino. La acomodo hacia arriba. Acomodo hacia arriba. Y veo que estén más o menos a la misma distancia las dos. Esta tendría que ponerle un poquito más de pegamento para tener más al frente el cabello. Y que suba esta chula ahí. No te quemes, no te quemes. No te quemes, que nadie va a venir a tu auxilio. Y acá también. Otra chula. Vamos a agarrar la misma cinta, el mismo lazo. Doy la vuelta. Hago nudo. Y ahí. Anudo y dejo los lacitos hacia el frente. Ahí tengo las dos coletas. Y voy a acomodar ahora lo que sería la... acomodo bien las chulitas estas. El pelo. Le levanto un poquito el cabello acá para que no quede tan chata la cabecita. Acomodo así. ¿Ven? Acomodo de esta forma. Levanto un poquito ahí el cabello para que quede parejito de los dos lados. Acá, corto las chulas para que todas queden a la misma altura. Entonces yo ahí meto tijera, ¿ven? Pongo tijera, tijera, tijera. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos pomponcitos? Bueno, ahora les voy a mostrar dónde van los pomponcitos. Cuando termine de acomodar la cabecita van a ir los pomponcitos. Corto todo el excedente de lana ahí para que las chulitas queden iguales. Si bien uno corta siempre para que sean iguales, pero cuando recoge el cabello o según donde pega la silicona, puede pasar de que nos queden unas chulas más grandes que las otras o más largas que las otras. Entonces recojo ahí y corto todo el excedente de mis coletas. Y quedan parejitas. Ahí está. Ahora vamos a retirar esto. Y vamos a pegar ya sobre el aro. Acá, que tenemos todo el cuerpito ya listo. Vamos a pegar la cabecita del angelito. Me voy a ir fijando en la otra para no errarle, ¿no? Para no hacerlo mal. Entonces, ella tiene arito debajo. Ahí vamos a pegar ya la cabecita. Pongo en el cuello pegamento y también voy a poner pegamento sobre el aro, porque el aro me va a ayudar a sostener esta cabecita también. Entonces, sobre el aro y sobre el cuello. Ahí. Miro un ratito hacia mí para poderlo ubicar. Ya se las puesto. Le vamos a dar un movimiento. Siempre me gusta darles movimientos graciosos a los muñecos. Entonces me gustaría que se quede quietita. Ahí. Sostengo un ratito. Ahí va. Me ha salido recontra cachetona, ¿eh? Traigo las chulas un poco hacia adelante y acá es mucho pegado esto, para mi gusto. Pero bueno, yo creo que es la primera vez que pego tanto, ¿no? Chicas, las que me conocen saben que debe ser la primera vez que pego tanto. No son iguales, una tiene ojos azules, la otra tiene ojos color café. Y los puntitos que yo les dije recién, que son los rulitos, van, las motitas estas, van a ir colocadas acá como para darle altura.
Entonces vamos a poner en los rulitos. Vamos a poner. ¡Ay! Hay que sujetar la cabeza. Ahí, como para darle altura y movimiento a esta cabecita. Acá también, donde termina el moñito, ahí lo vamos a colocar. En esta parte de acá, miren, ahí. En la parte superior, ¿ven? Así, si se ve de costado, la puedo ver de frente. Ahí, acá puse el pegamento para darle ahí altura, ¿ven? A la chula. Ahí, que quede más graciosa. Estoy sosteniendo la cabeza porque tengo recién como que se me quiso ir la cabecita. Ahí va. Y nos faltaría ahora lo que sería la decoración de la velita, las flores y la piel, que es un pedacito de piel esta, que es, esta me la mandó María, la cuido porque la hago angelitos nada más con esto. Es como una boita, una piel, una tirita de piel. Esto va a ir sobre la frente de la angelita y va a pasar, la otra pasó por arriba, esta se la va a pasar por abajo la chula, me parece. Boca arriba, arriba de la chula. Ahí. Eso. Queda. Vamos a tomarle la distancia, ahí. Vamos a pasar por acá atrás. Y que queden los moñitos al frente. Entonces vamos a tomar el tamaño, que es ahí, de ahí. Pasa por el frente, ahí y ahí. Cortamos el excedente y lo vamos a ir pegando. Puede ser un alambre, si no tienen, pueden ser totora, para los que viven acá en Argentina. La totora o trapillo, para en otro país es trapillo. También lo pueden hacer con eso, lo pueden con lana, pueden tejer con la que teje crochet, una cintita de lana de crochet y lo va haciendo también. Entonces, no es tampoco que tenga que ser sí o sí una piel, tenemos que ser recursivas y ver qué es lo que tenemos en casa y darnos maña con eso. Se pega un poquito a los dedos, entonces hay que tener un cuidado que nos quemamos rápido con esto. Pero la idea es esa. Se pone un poquito de pegamento ahí al frente, lo afirmamos, lo apoyamos y ya tenemos nuestra angelita ahí. Le damos un poco de forma a la cabecita, que no se nos caiga el moñito. En esta mano es una velita. Yo le puse una velita, es esta velita que se prende de noche. ¿Ven? La pueden tener, la pueden poner. Se la ponen con pegamento ahí a la velita. En este momento se la vamos a pegar. En la manito. Ahí. Y yo lo que le puse fue un pedazo de nuestra, de una puntilla que tengo acá, esta puntilla. Tomé la puntilla y alrededor de la mano puse un poquito de puntilla de este lado, pegué en la manito y la puse al revés, creo en la otra mano, pero miren, tomé la puntilla, tomo el contorno de la vela, más o menos, pongo puntilla ahí, corto. Queda muy linda. Una puntilla de algodón común y silvestre, que no sea muy cara, o un galón que ustedes tengan. Paso por encima de la vela, ¿ven? Con la puntilla le pongo, como es plástico, pega. Estas velitas van a pilas, se pueden cambiar las pilas, así que les va a quedar un trabajo re bonito. O un regalo, si van a hacer un regalo también, es una cosa muy bonita para regalar. Tiene ahí su velita. Y en el otro lado tiene un ramillete de flores, que sería este ramillete, que ya viene preparado y listo. O sea que lo único que tiene alambrito, para que no se vean tanto los alambritos, lo doblé. Quieren hacer flores de gasa, hacen flores de gasa. Un puntito ahí de pegamento entre el dedito gordo y los deditos.
que le siguen, lo ponemos ahí, sostenemos un ratito, abrimos el ramo, todos los tonos de los pastel, de los beige, trabajé. ¿Qué más me queda? Ah, le puse en los cachetitos a esta, miren, le puse unos corazoncitos de brillo, eso es opcional, el que quiere se los pone, lo vamos a poner en esta, son estos, vienen como sticker para pegar, son como sticker para pegar, entonces lo vamos a poner ahí, son unos corazoncitos, después los ponen con silicona caliente. Vamos a poner entre medio de las pequitas, se los voy a poner a ella. Vamos, a mí me gusta cambiar que no siempre sean iguales, entonces van a encontrar una con, la, con los corazoncitos ahí abajo, otro con los corazoncitos arriba. Ahí está la, la gordita. Y nos faltaría, ¿qué nos faltarían? Las alitas. Entonces, para las alitas de esta hermosura, van por detrás del aro. Entonces, vamos a poner ahora, ¿sí? Las alitas que yo ya las ayer se las enseñé cómo se hacían, vamos a presentar atrás, las vamos a presentar que queden bien de un lado y del otro y van a ir por detrás ahí pegadas entre la manga donde termina la manga y el vestido, ahí estaría el centro, apoyamos ahí, sostenemos. Aprovechamos el aro, en este lado también aprovechamos que tenemos el aro porque el plástico con el con esto que es el este también pega, entonces un puntito sobre el aro plástico y ahí ubicamos. ¿Cuántos compartidas van para sortear? Y ahí nos quedaría nuestra. Ahí tenemos angelita número 1, que está acá, y angelita número 2, bueno, la 1 y la 2, ahí está, la gordita, las dos gorditas, vamos a prenderle las velas, ahí está, 202 comentarios, dice ahí, 202 comentarios nuevos y no los puedo leer, ahí las leo, chicas, quiero prenderle la vela a una y prenderle la vela a la otra, para que vean que se iluminan ellas, ahí están las dos angelitas, para que le puedan sacar fotos a las dos, ahí sí se ve mejor, vamos más atrás para que se vea mejor, sí, vamos a levantar ahí, ahí están las dos, cada una con su velita, su flor en la mano, y ahí están las angelitas. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas. Bueno, Dios me la bendiga, profe. Gracias, Patri Flafloga. Gracias, hermosa la carita, por favor. Que cueste el molde. María, 3 verdes ya con el PayPal incluido para el extranjero. Para Argentina, 1000. Por Mercado Pago o por transferencia bancaria, cualquiera de los dos. Es una belleza, van a quedar bien para regalo, van a vender mucho. Como les dije antes, sirve Baby Shower, sirve Nacimiento, sirve... eso ya... 300 comentarios nuevos. Uy, mire, esperen que me falta mucho. A ver, Claudita Vargas me manda ahí... Qué tierna, linda, qué lindo. El halo, flor. Flores de goma eva chiquitas, sí. Flores de gasa. Acuérdense que yo les cuando hicimos las haditas, que yo hice el hada del jardín, las haditas. Yo ahí tienen. A ver si puedo ver con este, porque aquel se me corre muy rápido. Acá los comentarios se me van rápido. Empiecen a comentar ahora. Que vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. A ver si ahí pongo las dos luces. Y se ve mejor. Ahí estamos. Ahí están mis angelitas. Con la dueña que soy yo. Ella tiene... Ahí está la carita. Son unas tiernas. Ella lleva más cerquita, miren. Ella el bracito le va más cerquita de la cara.
Le vamos a bajar el bracito para que no se vea tan cerquita de la cara. Ahí están las dos. Ahí empieza. Julisa. Julisa manda manito. Sandra, hermosa, divina. Gracias, gracias. Ahora les puedo leer. Angelitas. Pongámosles nombre, a ver. Bueno, ¿saben qué? Le vamos a poner el nombre de las ganadoras de hoy. Vamos a sortear dos moldes. Vamos a sortear dos moldes. Vamos a sortear dos moldes y le vamos a poner los nombres de las ganadoras. Le voy a apagar ahora las lucecitas. ¿Ustedes ya sacaron foto con luz? Saquen foto con luz y saquen foto sin luz. Yo se las voy a poner más cerca. Ahí las tienen a las dos. A la que hicimos en el vivo y a la que... Ahí están. A ellas nomás saquen la foto. Yo arruino la foto. Ahí va. Le sacan la fotito. Ahora voy a apagar la vela. Así se ve que después que es una velita. Ahí va. Vamos a apagar la otra. Esta le quedó la manito más alta, pero bueno. Es lo mismo. O sea, lo que importa es que son angelitas y son, les enseñé cómo faccionar esa cara, cómo hacer la sonrisita y todo. Y están las dos iguales. Las dejo ahí y vamos a hacer el sorteo. Muchas gracias, profe. Re linda. Gracias por los comentarios. Linda clase, gracias, gracias mi cielo. Bueno, vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Para hacer el sorteo, vamos a poner, primero, ¿quién adivina cuántos años tengo? Empiecen a tirar nombres, la primera que adivina cuántos años tengo, yo tengo acá para hacer captura, la primera que me aparece a mí, ¿eh? Bellísima, Fabi Cotognini, Anabela Montúfar, gracias profe. María Fernanda, gracias Andrade, María Fernanda, muy bien, hermosas, hermosas, 14 comentarios nuevos, esperen que empiecen a pasar, Miri González, 45, dice, 50, Julisa dijo 55, 57, 52, Julisa, Julisa te pasaste todo, 55, pero empezó 55, 56. Julisa, te ganaste porque pusiste 55, 56, 55. Acertaste. La que me dijo 60 me mató. Isabel, me mataste. Julisa es el primero. Julisa Colo, no sé cuánto. No me sale el apellido. Julisa, perdón. Bueno, mándame un WhatsApp. Anoten mi WhatsApp. Más 549-3515-285-Kolotsiek. Ella te ganaste, Julis Kolotsiek. Si lo dije bien, perdón. Más 549-3515-285-670. Ese es mi WhatsApp. Lo tienen en mi página. Así que aprovechen esta promo de estos moldes que son tan económicos. Yo no sabía porque no podía, porque no sabía mis años, mi amiga no sabía mis años. 25, profe, te amo, Miri. Ay, qué loca. Muchísimas gracias. Yo sé que no llegamos a los... ¡Hoy tengo otra ampolla acá! ¡Miren! ¡Hoy no la había visto esa! ¡Hoy estoy llena de ampolla! ¡Hoy estoy ampollada por todos lados! ¡Esa ¡Anita! ¡Me acuerdo de vos! ¡Que con tu pistola me quemé! ¡Claudia Bonilla Martínez! ¡Ay, profe Moni me pone! Bueno, a ver. El segundo sorteo. Ah, bueno. Yo tengo un hongo acá en la mano. Mi alfiletero hongo. La que me diga... ¿Cuántas manchitas tiene el hongo? O sea, ¿cuántas pequitas tiene mi alfiletero hongo en la parte superior? Esa es la que gana el otro molde. Mire, así de democrática estoy hoy. Y se los voy a contar acá, ¿eh? Yo estoy acá, miren, mirando este celular. Y con esto estoy haciendo las capturas. 4, 6, Sandra Patrolongo. María Fernanda Poma dice 15. María Fernanda Machi dice 5. Blanca Tapia dice 8. Fabiana Cotomini dice 15. Sandra dice 8. Mira, Ana dice 10. 5. 10. 12. ¿Cuántas pecas tiene mi alfiletero hongo? 12. Yo las cuento, ¿eh?
8. Patri manda corazón, ella lo compró y ella no quiere participar. Ella ya compró este molde. Patri, mañana a la mañana te lo mando. 8, 7, 8, dice Fernanda Poma. 7, dice Cotaunini. 10, dice Bambi Watson. 6, dice Miri González. Están cerca. 11, dice Ani Ibáñez. 18, te fuiste muy lejos, Anita. 10, 9, María Fernanda Poma. La primera que dijo 10. Digo 9. Está, ay, tomé la captura, pero no tomé la parte que dice 9. A ver, ahí. Ahí ahora sí dice 9. Creo que se dice 9. ¿Se ve? Sí. María Fernanda Poma. Mirá. 3, 6. ¿Ven que tiene 3, 6, 9? 3, 3 y 3. O sea que 3 por 3 son 9. 3 por... Sí, 3 por 3, 9. Me... 3, 6, 9. Lo volví a contar. Bueno, 9. María Fernanda Poma. Entonces te ganaste. Me escribís a mi WhatsApp. Yo mañana les estoy mandando los moldes. Mañana a tanto a Patrick, que lo compró, a María Fernanda, que es la ganadora, y a Yulisa, que es la otra ganadora. Chicas, les agradezco muchísimo, de todo corazón. Un abrazo gigante de oso con mis angelitas para cada una de ustedes. Les mando un beso. Yo dije, dice, yo estoy leyendo, estuve leyendo, Teresa. ¿Quién me dice? Yo estuve leyendo uno por uno como me llegan a mí. Uno por uno como me llegan a mí. A lo mejor vos lo dijiste, pero a mí no me llegó. Por eso estoy con el celular al mano. Para que no haya ningún problema. Y estoy. Adelante y atrás de quién dice y quién no dice. ¿Ve? Dijo. Ana Ibáñez, Miri González. Ana Ibáñez dijo 11. Ana Ibáñez dijo 18. Sandra Patrolongo dijo 10. María Fernanda Pomo dijo 9. Ahí es cuando lo paré. Miri González dijo 3, Ana Ibáñez dijo 13, 7, Fabiana Cotognini dijo 9 después, Sandra Protolongo dijo 5, Patri mandó besito, Bambi dijo 7, María Zambrano, porfi, que cuesta el molde, yo te dije $3 para el exterior y no lo sé en cada moneda, después se lo saco, y ahí dice Teresa Figueroa 9, ahí me llega Teresa Figueroa 9, es como me llega a mí Tere. Es como me llega a mí. Tengo todo acá en los nombres. 55, 60, vuelvo el celular. 51, no quiero que haya problemas ni malos entendidos. 25, ahí terminó la parte de mis años. Que yo le dije gracias, que me había dicho 25. 15, 5, 8. 15, 8. 10, 5, 10. 12, 12, 8. 8, 8, 7, 8, 7, 10, 6, 11, 18, 10, 9, María Fernanda Poma. ¿Poma es? No me, sí, Poma. Y yo no leo que Teresa, recién tu Teresa apareces, yo dije. No sé qué dijiste, a lo mejor los años míos, pero yo leí los primeros años. 9, el primero es de la chica María Fernanda Poma. Sí, María Fernanda Poma, me parece. Les mando un beso, gracias a todas y les un abrazo de oso gigante. Nos estamos viendo pronto. Espero que haya sido de su gusto, mi angelita, que les sirva para muchas ventas, para muchos regalos y que Dios me las cuide. A todas. Nos vemos, gracias, bendiciones miles.